A partir del mes de marzo, a la situación de crisis derivada de la dinámica fronteriza se añadiría la crisis sanitaria global, profundizando en la complicada coyuntura económica de la ciudad autónoma y haciendo, por tanto, más imprescindible la puesta en marcha de este plan. Escenario del que también es preciso destacar la intensa presión migratoria que ha sufrido la ciudad desde 2019. El vicepresidente segundo de la ciudad, Carlos Rontoné, ha expuesto un breve relato de las referidas circunstancias y ha insistido en que tras el primer impacto provocado por la enfermedad del coronavirus y el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación, el Ejecutivo Autonómico volvió a activar las negociaciones con los diversos actores sociales, económicos y políticos para buscar el consenso necesario ante el reto al que se enfrenta Ceuta y la evidente profundidad del cambio que el citado plan pretende introducir en la ciudad autónoma. Por un futuro más estable y seguro para Ceuta, las actuales circunstancias a las que se enfrenta nuestra ciudad conforman un momento crítico y crucial que exige una reacción enérgica, decidida e inmediata. Una situación límite que, no obstante, puede convertirse desde la unidad en una oportunidad para sentar las bases de un nuevo modelo económico más sólido, estable y seguro. También va a incluirse el compromiso de buscar otra ubicación para el proyecto de convertir el antiguo hospital militar en un centro sociosanitario de referencia. La ciudad está trabajando en un proyecto para unificar en este mismo espacio, además de las dependencias que ya utiliza la Consejería de Sanidad, Consumo y Gobernación, a los servicios básicos esenciales, servicios de extinción de incendios, salvamento, policía local, parque móvil y 112.